Un padre tiene 51 años y tu hijo 16. Qué bonito. Y ahora viene la pregunta. ¿Hace cuántos años el hijo tenía la sexta parte de la edad del padre? Perdón. ¿Hace X años que la tenía el padre? Hace X años que no tenía el padre. Hace 3 años que tenía el padre, 3 años o no. Ah, bueno, sí, pues yo creo que no. Cuando te equivocas, lo importante es saber hacer, acepta a ti mismo la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta correcta? Yo te la estoy diciendo, pero te tengo que ir saliendo a ti. El hijo que la tenía hace X años. Bueno, a ver, si el niño tiene hoy 16, hace 2 años que la ha tenido. ¿Cómo? No, repito. Olvídate del problema complejo. Yo cuando tengo un problema complejo, intento hacerlo con un número. Y luego ya le meto la E. Yo veo la operación que tengo que hacer. Si el hijo tiene hoy 16 años, que la tenía hace 2 años. No. ¿Qué edad tenía? Dime el número. Ah, bueno, de 14. 14, ¿lo que hacen a eso? ¿Prestarle cuánto? 2. Y si en vez de son 2 años, son X años, entonces tenía que hacer un poner para aceptar la edad que tenía el niño hace 15 años. Hace 2 años tenía 16 menos 2. No. Hace 3 años tenía 16 menos 3. Hace 4 años tenía 16 menos 4, hace menos 5, hace 5 años 16 menos 5. Entonces hace X años. 16 menos 5. Buscando, esto es la variable, esto es lo que va cambiando. Y ahora te digo. ¿Hace cuántos años el hijo tenía la sexta parte de la edad del padre? Es decir, que la edad del hijo era la sexta parte de la edad del padre. ¿Cómo resuelvo esto? Le pone la forma más rápida cuando tienes dos fracciones es multiplicar entre sí. ¿Vale? Es lo mismo que hacer el mismo multiplicador, pero que la otra montón de tiempo. ¿Cómo? 96 menos 5 es 45. Así que, hace 9 años, el padre tenía 51 menos 9, que es 42. Y el hijo, 16 menos 9, que tiene, efectivamente, la edad del hijo es la sexta parte de la edad del padre. ¿Vale? ¿No?